Continuamos con su programa tierno y contundente y seguimos con Franklin Mercado. Les invitamos a sintonizarnos a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Suscríbase, denle like, comparta y sugiérales a sus amigas y amigos que se suscriban. Yo sé que a partir de hoy en Santo Domingo Norte, Franklin va a buscar por lo menos 20 personas que se suscriban al canal y que lo sigan y que escuchen la entrevista que él tiene, pues, a través del canal de YouTube y en la tranquilidad de su casa. ¿Verdad que sí, Franklin? Claro, claro, es un compromiso. Franklin, de una forma inesperada, desesperada, el presidente Luis Abinader introduce importante cambio en el tren gubernamental. En el caso de Fulcar, a los 3 o 4 meses de estar en la posición, la población venía diciéndole de los casos de corrupción y que había que quitarlo, pero encima de eso él lo dejó 2 años y lo quitó en el momento en que la gente no lo esperaba. ¿Qué tú entiendes por esos cambios? La gente sí lo esperaba, pero no sabía en qué momento. Pero la gente no sabe el trasfondo de por qué lo quitaron. Ahora le voy a decir algo. Fulcar es un símbolo del fracaso del gobierno del PRM. ¿Por qué Fulcar es un símbolo? Porque estamos hablando del jefe de campaña y quizás uno de los ministros más cercanos a Luis Rodolfo Abinader Corona. No estamos hablando de una persona que cuando lo nombran usted dice, ¿y quién es ese? No estamos hablando de una persona que usted dice, ¿de dónde es? No estamos hablando de dónde viene, ¿quién lo recomendó? Estamos hablando del jefe de campaña de Luis Abinader y de uno de su mano derecha, que es Fulcar. Fulcar ha sido un fracaso como ministro de Educación y como tú dices, dio los primeros pasos desde el principio, antes de los temas de la virtualidad y con algunas decisiones desastrosas que ha tomado ese ministerio. Pero ahora se ha destapado uno de los casos de corrupción más grandes de la historia del Ministerio de Educación y ha sido el caso de los famosos libros virtuales que los autores, uno es Herrero y el otro es un chofer que ni sabía, según una persona le tomó la cédula o lo que sea. O sea, estamos hablando de que Luis Abinader, algunos dicen, el encargado de compra del Ministerio de Educación. ¿Quién era? No recuerdo. Ese no tengo el nombre. ¿Quién es? ¿Quién es? El que era chofer de Fulcar. Es una decisión desastrosa. El que era chofer de Fulcar. O sea, Fulcar. Si tú tienes. ¿Y tú sabes a quién nombró en INAVIE? Cecilio Rodríguez. ¿Tú sabes quién era Cecilio Rodríguez? Ese era como seguridad de él, yo creo. No, el mensajero. El mensajero. Yo pensé que Cecilio era su seguridad. No, el mensajero. Ok. Por eso yo dije aquí, en este espacio, que ahí están los programas que están en el cielo, están en la nube. ¿Lo pueden consultar? En todo lo que se refiere a INAVIE, cuando Cecilio estaba ahí. Que todo lo que estaba pasando en INAVIE, Fulcar era culpable de eso. Un abuso cobrándole peaje para pagarle las deudas a los que ya habían entregado alimentos y a los que iban a entrar nuevos en base a porcentaje. Lo que ha pasado en educación en estos 2 años de Luis Rodolfo Abinader Corona ha sido un desastre total. Fíjate que el manejo con la propia ADP, siendo de ellos o siendo la presidenta en ese momento, Xiomara Guante, un activo del PRM, fue un fracaso también y fue un colapso total del sistema educativo nacional. Ahora, pero no hay, eso, falta el cambio, falta mucho cambio. No. Mira, el pueblo le exige a Abinader que cambie a la mayoría, que cambie a Tony. Óyeme. A Tony Peñaguaba. Franklin, que cambie a Nene. Franklin. Sí. La ONSA está colapsada. Ay, grábame. La ONSA está colapsada. Y tienen temor de dar las informaciones a través de la ley de libre acceso. A la información pública. Le solicité una información. Resbalaron, me mandaron una comunicación, volví, se la solicité y ya vamos para 2 meses y ellos no me dan respuesta. Voy a tener que mandarle un acto de aguacil para que procedan a entregarme la información que le estoy pidiendo al que está motilando la ONSA, que es el señor Radamés González. Está motilando la ONSA. Así de sencillo. Nene, pero además, el director de INAVI, Félix Grullón, también
tiene cuentas que aclarar en esa institución. Las informaciones que han llegado hasta nosotros son sumamente peligrosas para Félix Grullón. Y el de Bienes Nacionales. Pero además, Ángel de la Cruz, Ángel de la Cruz, ha aumentado 100 veces más de lo que era la nómina de la Comisión de Desarrollo Barrial. Provincial. Provincial, perdón. Esa nómina está 100 veces más alta. Es un abuso. Óyeme, que es mucho decir, 100 veces más alta. Entonces eso también hay que investigarlo a Ángel de la Cruz. ¿Entiendes? A Abinader le puede pasar lo mismo que a Antonio Guzmán, igualando la distancia. ¿Sabe por qué? Porque si él se considera una persona tan justa, honesta y pulcra, su gabinete, él lo envía a una revisión y pocos pasan la prueba. Franklin, háblame de la tarifa eléctrica. No, eso es... Por ejemplo, en el caso mío, la de junio, 7.000, casi 7.500. Y la de julio, casi 11.000 pesos. En mi caso, señor presidente de la República, yo no puedo pagar esa cantidad de luz. O sea, que el pobre... En mi caso, no puedo. Que el pobre clase media, en vez de trabajar para comprar alimento, para darse cierto nivel de calidad de vida, tendrá que trabajar para pagar la tarifa eléctrica. O sea, la energía eléctrica, que debe ser un servicio básico, aquí se está convirtiendo en un lujo. Va a ser un lujo usted poder encender un aparato en su casa al ritmo que vamos. Inclusive, hay un desacato a una decisión del presidente de que no se aumente la tarifa, y EDESTE como quiera la aumentó. Como quiera EDESTE aumentó la tarifa eléctrica. A mí EDESTE me aumentó la tarifa eléctrica. Entonces, no tenemos luz, no tenemos comida, tenemos más corrupción, tenemos menos seguridad. Es un desastre de gobierno. Franklin, otro funcionario que para mí le está haciendo un flaco servicio a este gobierno es el director de ProConsumidor. Ay. El señor Eddie Alcántara. Ay. Tiene azotado a los colmaderos. No hay control de precio, no hay, la especulación está por el cielo. Eso es para que vean que hay muchos. El gobierno de Luis está lleno, ¿sabe de qué? Del refranero popular que decía, mucha espuma y poco chocolate. Y poco chocolate. La inseguridad. Acabando, azotando. Uno tiene miedo de salir de su casa. No, uno y de llegar también. De llegar y de llegar, porque cuando tú llegas, te están esperando. Mira, es que cuando el gobierno, la política y el gobierno es para mejorar la condición de vida de la gente. Cuando un gobierno no idealiza políticas públicas efectivas que vayan a garantizar el bienestar de la gente, pasa lo que está pasando en República Dominicana. Está colapsado el país en todos los sentidos porque no hay esperanza, no hay luz. Por lo menos en los 2 años que le quedan a este gobierno, no hay una forma de que el gobierno garantice de que la gente viva mejor. Franklin, y por eso el problema de los productos de primera necesidad y el abandono al campo, en 30 segundos. Vuelvo y repito, el gobierno no tiene un plan. No tiene un plan estratégico de producción y de seguridad alimentaria. No tiene un plan estratégico de mantenimiento y de producción para el campo. No tienen un plan. Cuando un gobierno te dice a ti que da un permiso especial para importar hasta pan de agua, ¿tú sabes qué te quiere decir eso? Que no tienen nada en la bola en términos beisbolísticos. No hay un plan. Este gobierno está colapsado. Franklin, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hermano, para mí un honor de verdad que tú eres un comunicador digno de admiración, una persona luchadora y sigue siendo tierno y contundente, un referente de la democracia pública de la República Dominicana. Aquí se puede expresar. Bien, a ustedes gracias por su sintonía, a Franklin por venir, la invitación para que mañana a las 12 de la medianoche ustedes se conviertan en tierno y contundente. Buenas noches, felices sueños, bye bye.